pregonar renovables y no venderse a ENCE, oligopolio eléctrico, facendo legislación que impide crear empleo nestes sectores. Eso que hay que hacer. Pero ustedes no están por la labor. No sé, puede ser que sean incompetentes, pero no lo creo. No creo que ustedes sean más parvos que nos. Creo que tienen otros intereses. Prefieren deixar ENCE y prefieren tener un modelo forestal adicado o eucalipto de baixa calidad que crea muy poco empleo. No me importa que con ustedes no vayan los argumentos. Mire, producimos el 50% de las cortas del Estado español. ¿Y sabe cuánto empleo crea? O 13%. ¿Qué significa eso? Que es un modelo forestal que crea poco empleo y poco valor engadido. Y mientras esté a pasteira ahí, vamos a estar condicionados y vamos a tener un modelo forestal así. ¿Qué hicieron ustedes para crear empleo? No monte, no agro. ¿Qué hicieron ustedes para crear empleo en las renovables? Cuando llegaron, Galicia era o líder en producción eólica del Estado español. Hoy es a cuarta comunidad autónoma en producción. No instalaron ningún megavatio de su concurso. Anularon ilegalmente, con sentencia del Tribunal Supremo, o concurso de bipartito. Y muy bien, puede ser que el modelo de concurso no sea o aceitado, pero tampoco crearon un modelo alternativo. O contrario, se están cargando el sector de renovables o sector de autoconsumo, una oportunidad de futuro para este país. Y así podríamos seguir hasta o infinito. A fama del señor Feijó como buen gestor es desmentida una y otra vez con los datos. Estamos en un país. Estamos en un país que está perdiendo, está se desangrando, y ya no falemos de la demografía de Lugo y de Ourense. Solo en un año, a provincia de Ourense, donde gobierna o señor Baltar y donde solo tienen trabajo los amigos del señor Baltar y del Partido Popular, se perdió en un año o 1,2% de la población de la provincia de Ourense. Eso es gravísimo. Y eso tampoco es responsabilidad del Partido Popular, que solo gobernó 29 de los 34 años de democracia en este país y gobernó la provincia de Ourense desde que hay democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez.